Hola. Bueno, a ver si hoy no me falla el stream como ayer. Hoy tengo aquí... Espero que no me vuelva a fallar el internet. Hoy estoy probando a hacer multi-stream en YouTube a la vez que en Twitch. No sé si mi conexión soporta esto, el wifi que tengo. Parece que sí, que funciona. Lo que no sé es si yo voy a ser capaz de gestionar esto. Vale. Pues nada, esto está rulando todo, correcto, correcto. Voy a ponerme aquí el chat por si alguien me habla. Esto por aquí, live chat. Esto lo puedo dejar atrás. Y esto me lo pongo por aquí. Bueno, aparte de la prueba del multi-stream este que estaba haciendo, hoy mi idea era continuar con la aplicación de ajedrez, con el tema de las marcas, que es lo que estaba haciendo. Estaba por aquí. Guay. Puedo pasar al modo hacker. Este. Ahí va. Modo mods. El modo noche. Guay, pues nada. El tema es, ayer me falló el stream muchísimo, pero bueno, al final conseguí hacer algo. Mi idea era pintar las marcas. Bueno, ya estaba pintando las marcas, pero tal y como lo estaba pintando no podía posicionarlas correctamente, ¿no? Por un problema de GTK, básicamente. Vamos, no problema de GTK, porque yo intentaba utilizar una API que ya no existe en GTK 4. En GTK 3 sí es posible. GTK 3 sí tiene los eventos de redimensionado de widget, en GTK 4 no. Entonces, bueno, pues en GTK 4 no es posible saber si se ha redimensionado un widget si no implementas tú el propio widget. No hay señales para eso. Entonces nada, como solución, pues hice lo que he estado intentando evitar con esta aplicación desde el principio, y es crear un widget propio, heredar. Y bueno, básicamente me creé este widget, lo llamé Mark Circle, porque tengo intención de crear también la flecha y posiblemente otros marcadores. Entonces, bueno, pues el nombre, si creo la flecha, pues será Mark Arrow. Y bueno, un widget propio en GTKRS. En el ejemplo básico que te viene aquí en la web, Custom Widget, te lo define en un módulo independiente con su imp y el mod. Y así lo he hecho yo. Se puede definir un mismo fichero si tú pones mod. O sea, este es el imp, pues tú pones mod imp y lo metes todo dentro y tal. Y tiene la misma estructura, pero en un solo fichero. Pero bueno, así queda más. Parece que esto es la
la forma estándar de hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, el IMP, aquí defines la estructura, tu nueva estructura y la implementación de los diferentes traits que son de implementación. Con esta macro, pues ya esto, pues esta macro te genera todo el código alrededor necesario para esto, ¿no? Y aquí pues puedes hacer cosas ya en los métodos de instanciación y tal, de creación. Simplemente yo he heredado de un drawing area, que es un widget que tiene un evento de dibujado, entonces puedes dibujar con Cairo directamente. Con Cairo, que es, bueno, es dibujo libre, básicamente tienes una forma de dibujar directivas básicas, líneas, círculos y bueno, otros tipos de directivas, dibujado sencillo. Y aquí en el módulo, pues utilizando, bueno, esto, las macros de GTKRS, pues ya te defines lo que es el objeto GeoObject. Tú dices que tu estructura que viene de aquí, ¿no? Del módulo imp, lo que hemos puesto antes, pues extiende estos widgets e implementa el accesible. Y aquí, bueno, la implementación del trait default y la implementación ya de tu, bueno, de la estructura en sí. Que aquí básicamente bueno, pues tengo un método de creación donde conecto el método de dibujado, de lo que he dicho, de un drawing area. Como estoy heredando, pues tengo los métodos. Pues cuando toque dibujar, pues recibe el contexto y el ancho y el alto. Y ya con esto, pues dibujo un circulito en medio de donde vaya, en la posición que vaya. Y la posición la estoy mandando aquí en el constructor. En el constructor estoy pasando la posición, pero no posición en coordenadas, la posición en coordenadas del tablero. O sea, la fila a la columna 7, ¿no? Pues te pinta un circulito en A7. Calculando con el ancho del widget va a ser el ancho del tablero, pues divides por 8, que son las casillas. Y con eso ya se puede dibujar un círculo. Entonces, con esto, con esto ya se dibujan los círculos. Ahora lo que me queda por hacer, lo que no llegué a hacer ayer, es guardar esta posición. A ver, aquí puedo pintar circulito. Y esto escala con el widget porque se está redibujando cada widget. Si analizo esto, pues tengo tres widgets que son Mark Circle. Que simplemente es todo y te pinta un circulito donde va. Ahora mismo el problema es que puedo poner varios uno encima de otro. Cuando hay circulitos no puedes... O sea... ¿qué ha pasado? ¿Y esto? ¿Y esto que está dibujando? Esto es GTK, vale, se ha vuelto loco.
sea, si yo hago clic izquierdo, si yo intento mover una pieza, cuando hay circulitos, pues no puedo porque estoy pinchando sobre el overlay. Y lo que hace es quitármelo. Vale, pues lo siguiente que quiero hacer es guardar esta posición dentro del propio widget para luego, cuando yo diga de añadir otra marca en la misma posición, si ya hay una, pues no hacerlo, o sea, quitarla. Ahora mi duda es si en un widget propio, si yo puedo guardar aquí. Porque aquí en este ejemplo te mete un child. Te mete como un widget hijo. Y luego accede en la implementación en el constructed. Pero no lo utiliza afuera. Aquí, por ejemplo, aquí hay un ejemplo de lo mismo, de un widget propio, pero utilizando un fichero XML de interfaz. Y también tiene varios hijos. A los que luego accede en el módulo, por ejemplo. Pues accede de esta forma. Pero esto lo he intentado yo. Porque no sé si tengo que añadir un private o algo así. Yo tengo este código descargado. Esto está en GTK4RS. Vamos a ver. Vamos a ver si encuentro un ejemplo de esto. Si no, voy a mirar en Fractal, que es lo que estuve mirando ayer. Y hay widgets propios, aunque no sé si hay alguno que utilice datos que no sean widgets. Por ejemplo, no sé. Aquí, por ejemplo, define un prip, que es el cell imp. Vale, entiendo que es lo mismo. Supongo que con esto puedo hacerlo, con RedCell, y ya está. Vamos a ver la implementación, nos vamos aquí, use std RedCell, creo que es así, ¿no? Sí, std cell, y he puesto rc, rc es otra cosa. Cell. Vale, pues en mi estructura me voy a guardar en el círculo, me voy a guardar
En mi estructura. Me voy a guardar la fila, la columna y es posible que un color. La cosa es que cualquier cosa que guarde aquí debería ser un ref cell, si quiero que se pueda copiar con tranquilidad. Un ref cell y un option. Y en realidad esto va a ser ¿me guardo un número o me guardo? Ahora mismo estoy pasando un número. Podría pasar la fila de la columna de la librería. ¿Cómo era? No, Rust no. Era Zach Mati, sí. Pero es que luego esto no tiene una transformación directa a. A U32. Bueno, sí. Aquí hay un from U8 y habrá un into. Bueno, si hay un from, hay un into, entiendo. O un try into. Sí, yo entiendo que sí. Vale, pues nada. Voy a hacerlo así para que quede más bonito. File rank y el color de momento no lo voy a guardar, pero bueno, sí, directamente lo voy a guardar. Y el color, ¿cómo lo guardo? Como una estructura nueva mía. Porque color no hay ninguna estructura que me defina un color, ¿no? O GDK color me vale. No sé si hay un color o algo así. No sé si existe eso. Si no, pues nada, me defino un. Aquí hay una estructura, pero esta es de GTK 3.
FDK Color. Y no existe esto. No. Hay un GSK color. No, pero esa es otra cosa. No, no. Bueno, me defino un... GDK RGBA, ¿puede ser? Vale, sí, sí. Vale. Y este, GDK... GDK RGBA. Pero yo quiero de GTK 4. Esto es 3, 0 y 1, vale. Es exactamente lo que yo quiero. GDK RGBA. Exactamente lo que yo quiero. Exactamente lo que necesito. Vale. Pues eso es lo que voy a definir aquí. Color va a ser un red cell de Omnotium, un GDK, GDK RGBA. Vale, algo está mal. En la línea 10, que he borrado. Vale, que he puesto aquí. Perdón. Vamos a ver. GDK. Pues... use GTK, GDK. Vale, solo me dice que nunca estoy usando esto. Claro que no. Porque lo voy a usar aquí. File rank color. Muy bien. El color va a ser una opción de... Claro. Y a definir los colores, o los defino aquí dentro. Bueno, de momento no voy a definir el color. Es que estoy pensando en si pasar el color, el RGBA, desde la creación de esto, o simplemente pasarle una estructura de más alto nivel, tipo color primario, secundario, o color 1, 2 o 3, ¿sabes? O tipo de marca, 1, 2 o 3, y depende del tipo de marca, pues utilizo yo un color. Pero bueno, voy a dejarlo genérico en principio. Ups, me he cerrado. Que estaba editando el Mark Circle Mode.
Vale. Y de un RGBA podemos acceder directamente a una estructura, pues yo accedo directamente al Recruit Brew Alpha, que es lo que tengo aquí. Esto es Red Vale, let, como es un option, pues yo puedo hacer el, y el RGBA este tiene, es igual a color.unwrap or default, esto tiene un default, unwrap or, si no pues ya está. Un GTK, GDK, RGBA de 1.0, 0.0, 0.0, 0.4. Y ya está. Y aquí pues C.red, C.green, C.blue, C.alpha. Aquí puedo poner un wrap or. Default color. Y el default colored color. Voy a poner primary color. No. Pup fn color 1 self gtk gdk rgba. Eso es lo que devuelve y simplemente devuelvo esto. En realidad esto podría meterlo en un... O sea, voy a definirme una serie de colores y ya está. Colors.0. Y esto me devuelve una lista de tres colores. Voy a quitarle el prefijo porque lo estoy usando mucho y me pesa. Use GTK, GDK, RGBA. Vale. Y aquí, como he dicho, que voy a devolver una lista, voy a tener tres colores por defecto. De momento es así, pero esto utilizará una paleta de colores más bonito. Ahí reclip en blue. Y aquí object.imp let prep prep. Aquí le podemos hacer prep.file. Esto es de tipo file y esto es de tipo rank. Y aquí también vamos a usar sacmati file rank. Ahí ya tenemos el tipo. Prep.file es igual a... sum the file
Esto es un red cell, por eso le pongo el asterisco. Y ya, como tenemos el fill in rank, esto se puede convertir a... O por ejemplo, into... Claro, aquí let f es igual a file.into y esto lo convierto yo en un u8. Claro, luego tengo que... Tengo que pasarlo a F64 porque es con lo que estoy multiplicando yo las cosas. Y aquí el color se lo paso directamente. Color... Y en el board, cuando lo creo, y esto no puede funcionar. Por varios motivos, por muchos motivos. From U8 no está implementado. Entonces, ¿cuál tiene implementado, tío? Tiene from rank for u8. Pero no tienes from u8, tienes un try from. Vale, tienes el try from u8 o try from u6. O try from, lo que sea. Y el try from es... pero el try from no es el... Te da el try intro. No sé si esto funciona así. Tengo muchos expected. Vale. Vale, el try intro parece que eso sí. Aquí. El prep es una palabra reservada. Por esa razón, en el fractal estaba así, tal que así. ¿Y ahora qué me dices?
Ah, vale, que he puesto aquí el nombre en mayúscula cuando quería poner el nombre en minúscula. Seguimos, más errores. ¿Y por qué espera un identificador si esto es...? Ah, vale, que es GDK RGBA, no RGBA como tal. GDK while parsing this struct. ¿Qué es lo que he cambiado? Vale. La 49. Pero yo no puedo crear una estructura de este tipo así. Es que tengo que poner el nombre red, vale. Hay que poner el nombre de cada campo de la estructura. Red, green, blue, alfa. Más errores. No, in the root. Vale, es mentira, esto no existe. Está en GD4 sys. Vale, GDK4 RGBA. Vale. Entonces el nombre que he cambiado estaba bien. Es cosa mía solo esto. Esto podría usar el buscar y reemplazar. Y acabaría antes. Vale, más cositas, más cosas del RGBA, más cosas. Aquí, en el mod, en el 16. Este es otro que el new recibe. 00, no, ni. 00, no, voy a poner. File, dos puntos. A, rank. No, ¿cómo es? Rank first. Más errores. No me tornan imp found. Vale, esto es porque me falta un trait. Me falta esto en el mod. Y no es GTK4, es GTK. Siguiente. Más errores. Private field. Vale, son privados porque no lo he puesto público, que es lo que debería haber hecho. RGBA no tiene este campo.
y ahora me dice que esto no puede ser dereferenciado. Sin embargo, en el ejemplo, no, en el ejemplo no, porque el ejemplo no lo usa. Si yo entro aquí en examples, aquí tiene el link custom editable custom tags imp, vale, pop has close button, vale, pues tengo que hacer un borrow mode. Ahí es lo que estamos, ¿no? Borrow mode. Eso es lo que podemos dereferenciar, porque tengo un ref cell y el ref cell, cuando haces el borrow mode, pues ya lo puedes modificar lo de dentro. Bien, ahora estamos con la estructura esta que dice que es un método y no... Vale, pues esto es el RGBA que hemos visto aquí. Vale, que es una estructura con texto privado y como creo yo. Vale. Vale. Vale, pues tengo que hacer el... Estos son métodos. Si tiene algún método que me lo dé como... No, no hay nada. Vale, son métodos, pues métodos, y mis colores, pues RGBA, esto tengo que cambiarlo por RGBA new, y el new pues recibe el red, el green y el blue y el alfa. Otra vez a borrar todo esto. Otra vez a borrar todo esto. Y seguir borrando. Vale. Sigamos. Esto es más fácil hacer así. Ya podemos hacer así también. Let alfa es igual a 0.4. Bueno, ¿cómo que F32? Ah, son todos F32. Muy bien. Esto esperas el alfa en F64 y todo lo espera en F64. Vale, let color
Sí, guarda esto. No puedo usar, me está diciendo que no puedo usar el objeto dentro de esta, de este callback, de este closure. No puedo usarlo aquí dentro, porque una vez aquí ya puede existir o no. Vale, aquí ya tenemos esto y ahora como estoy guardándome todas las marcas, las marcas van a ser, ya no van a ser widgets, sino que van a ser marks.push. Y cuando elimino una marca, no cuando elimino una marca, esto debería funcionar tal cual. Ahora, cuando añado una marca, antes de añadirla puedo comprobar que no esté ya. Y si está ya, pues la quito. Esto funciona tal cual. Vale, cuando añado una marca, esto puede ser POSX. Bueno, POSX tiene una... Aquí tengo el file y el rank. File rank. File. Este un wrap. Vamos a probar con eso. Ya sale la conversión fuera. ¿Para qué? Para poder comprobar si ya existe alguno con esta posición. ¿Cómo? Oh, estoy usando el file. ¿El file para qué? Ah, para abrir un fichero. Vale, pues no puedo usar el file rank así. Así que vamos a usar sacmati directamente. Vale. Esta, el espacio de nombre está. Claro, file es un poco mal nombre. No está implementado. Bueno, pues sacmati file a. Sacmati file first. Esto no debería pasar nunca, pero bueno, para que no me pete. Por si, yo que sé, si pincha justo en el borde y me sale un número más grande de la cuenta, pues que me lo pinte
en la primera. Puede pasar un overflow o algo. File no, rank. Ok, vamos a ver, compilando por aquí, ta, funciona correctamente. Funciona correctamente. Uy, no puedo. Uy, fallo técnico. He perdido la dama. Vaya chasco. Bueno, pues he perdido. Nuevamente. Render. Mira, otra cosa que voy a implementar. Voy a implementar el surrender. Una vez termine esto. Rendirse. Vale, tengo la posición y ahora solo tengo que buscar en mi lista de marcas, vale, pues p.marks.iter.find x, o vamos a llamarlo m porque es una marca, m.find
Imp. Bueno, en realidad, ya que tengo aquí el esto, mi marca, pues PubFN Rank. PubFN File Self y te devuelve un file. Te devuelve un file que es self.imp.file. En realidad te devuelve un option. O siempre devuelve algo. Borrow.unwrap or bueno, lo que puedo hacer es let if o mat it let some f es igual a esto. Y si no, pues devolvemos el por defecto, que es foul. Y si es algo, devolvemos F. Esto se puede poner más compacto. Con un match. Esto como no tiene el default, pues lo tengo que implementar. Si tuviera el default podría ser un wrap or default. Y devuelvo un clon. No sé si un clon en realidad, porque esto es un... No sé si tengo que devolver un clon o puedo devolver esto tal cual. No sé si me lo permite. M.file. Es igual a POSX. M.rank es igual a POSY. En realidad lo voy a llamar file rank. Y queda más claro, ¿no? Así entiendo yo que queda más claro. Y a ver, Rust iterator, aquí tienes el find, el any te devuelve un bool, o
pues Elenia, que yo quiero. Hay que decir que existe, por lo tanto la tendría que ver. Vale. Ah, vale. Tío. Vamos al lío. No puede ser eso. Ah, vale. No te vale el asterisco ese para de referenciar el ¿cómo se llame? El Repcel. Contador de referencias. No, eso es un RC. Repcel es una referencia a una celda. Vale, ahí existe. Ahí existe, existe Mark. ¿Qué puede hacer? También. Otra opción sería que si existe, en vez de eliminarla, roto entre colores. Bueno, no, eso lo hago con los modificadores y ya está, ¿no? Con el Alt y el Shift. Voy a apuntarme aquí más cosas. Cositas. Más cositas se me ocurren para hacer. Bueno, entonces, ¿qué hago? Lo elimino. Podría hacer esto. Claro, en realidad no quiero el any, sino que quiero el find. Quiero el find porque si no, tontería, porque no lo tengo. Tendría que buscarlo luego si quiero eliminarlo o modificarlo de alguna manera. Entonces quiero el find. Voy a devolver un option de un ítem. Let current es igual a esto. If let sum the mark, que es igual a current, y en otro caso es que es none y ya está, y hago eso. Vale, pues con esto la borro. Podría cambiarle el color también.
Pero bueno, voy a definir diferentes colores si estoy pulsando alguna tecla. Cuando hago clic. Ah, vale, no lo estoy iluminando. No lo estoy iluminando de donde debería. P.marks. Es un vector y un vector tiene el método RustVec. Método remove. Tiene un pop. Tiene un remove. En el índice, el pop. No. Y bueno, entonces necesito el índice, ¿vale? Pues si necesito el índice, el find me... Claro, pero el find no me da el índice. Podría ser un enumerate y luego... Vale, pues... Esto. Punto iter, punto enumerate, punto find. Y ya como estamos empezando a poner muchas cosas, voy a ponerlo aquí. Esto un poco más ordenado. Vale. Esto en realidad, bueno, puedo dejar en una línea o... Bueno. Fine. Y esto me dice el índice. Que no me interesa en este caso, pero sí me va a interesar aquí. Vale, yo pongo varios y elimino este, luego elimino este, luego elimino todos. Pongo varios. Y luego puedo eliminar varios y puedo seguir poniendo y puedo poner otra vez. Vale. Vale, pues ahí se ponen las marcas y se eliminan correctamente, así que esto lo vamos a considerar conseguido. Vale, las flechas, no, esto no está. Así que vamos a enviar esto al repositorio y voy a intentar ver si me da tiempo a implementar un cambio de color al menos. A ver.
Right click. Vale, y vamos a ver. ¿Cuándo añadimos una marca? Añadimos una marca cuando hay un gesture. Un gesture. ¿Qué es un gesture click? Que lo tenemos por aquí. Gesture click. Esto no sé si va a tener. Si yo puedo acceder al teclado en ese momento. Aquí yo tengo, yo no tengo ninguna información del teclado. Return the modifier state of the event. A ver. Vale. Current event state. Entonces, esto está en el gesture. Si yo hago. Gesture.currentEventState me tiene que decir el modifier type. Debería. Vale, aquí button 3 mask shift, ahí está shift, control alt, el super no se puede. Mira, con el super sale un el menú este. Ah, sale capturar la pantalla. Vale, pues eso es lo que yo quiero. Add mark modifiers. Let modifiers es igual a esto. Add mark. Modifiers es un GTK. Hemos dicho que es un GTK modifier type. Es un GDK. Bueno, yo creo que está en GTK. Modifier type. Y ahora el color. Como el color va a ser un número, en realidad que lo tengo aquí, que en realidad esto no necesita el self para nada.
Pues bueno, lo puedo meter aquí, mira. Let color es igual a mark circle los puntos colors punto cero. Y ya solo tengo que ver los modificadores. Los modificadores que me van a decir. Vale. Aquí colors. Self. Los puntos, puntos. Vale. Vale, y aquí me está diciendo que no encuentra esto aquí. Como está en GDK, pues pues GTK, GDK. Vale. Y para los modificadores, estos son. ¿Cómo compruebo qué modificadores tiene? Bits, return the rebel. Vale, pues intersección. Necesito el intersección. ¿Cómo comparo yo un bits de estos? Porque si yo cojo el bits, lo comparo con cero, ¿no? Por ejemplo, if modifiers GTK, GDK. No, ¿cómo es? Modifier type. Shift. If modifiers. Punto bits. ¿No es así? O algo así, punto intersect, punto bits es igual a cero. O va a ser así. Let move color es igual a none. Option de RGB. ¿No es así?
GTK, GTKR. Color es igual a let colors. Colors.1 es igual a esto. Y este el 2, el control. No es control. Sí. No sé si está correcto. En realidad esto podría ser aquí un else. Y creo que no hace falta que sea... Creo que ese if es correcto. Intersect. Le falta una S por aquí. Ah, vale, esto me da un bool directamente. Pues entonces... Ah, vale, el intersect, eso es lo que yo quiero. El intersection es lo que me daba... Pues, como debe ser, más sencillo. Vale, el if es correcto. Sí, aquí es rojo. Aquí es azul, aquí es verde. Si hago con el shift, si hago con el control, es azul. Pues eso. Ya se pueden poner más marcas de diferente color. Ahora la paleta de colores, pues... la podría modificar un poquito. Pero en cualquier caso, por hoy está bien. Voy a enviar esto y termino por hoy. Mañana es jueves, último día de la semana. Mañana seguiré con el videojuego que empecé hace un par de semanas. Con el videojuego de Fantasma, la aventura gráfica de Fantasmitas. Y voy a ver, bueno, voy a ver si avanzo con la segunda escena, con la investigación del crimen. No he pensado mucho en la historia, iré pensando sobre la marcha. Quizá debería dedicar un día a escribirme más o menos un guión para tener algo. Y algunos puzzles, porque si no, sobre la marcha, inventarme los puzzles un poco. Van a ser puzzles muy simples, muy triviales. Pero bueno, tampoco creo que vaya a ser el juego completo en directo, porque entonces son muchas horas. Y no voy a tardar años. Quizá haga lo básico en directo y luego echaré más tiempo algún fin de semana o en vacaciones para terminarlo rápido. Pero bueno, como tengo un poco hecho, mañana será instructivo porque a ver si añado elementos al inventario y hago algún puzzle usando objetos y moviéndote por el escenario o por diferentes escenas. Bueno, vamos a ver...
le he metido los modificadores, cambio el color, pues nada, hago un commit. Vale, pues nada, subo esto al repositorio que está por aquí. Pa, 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 pa. Y nada más. Siguientes cosas para hacer aquí. Siguiente, supongo que es añadir flechas. Que puede ser interesante, bueno, con las marcas ya implementar, sería algo similar, solo que tenemos el drag and drop. O sea, no es drag and drop, es press, son tres eventos. Sería el press, el release y el motion. O sea, sería un gesto completo, un gesto más complejo. Tengo que ver cómo hacerlo. Y luego a la hora de dibujar, pues es similar al círculo, pero en lugar de pintarlo en esta posición, pues si pinto una flecha de aquí a aquí, pues tendré que calcular este centro y pintar una flechita, una línea y un triángulo. Bueno, dibujar es divertido. Pa, 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 pam. Esto lo puedo defender aquí, pero aquí cae. Bueno, no cae. Ahora sí cae. Pero aquí te cae tu torre con un peón. Vale. Ahí no ha caído la otra torre. No me gusta. Podría atacar. ¿Por dónde puedo atacar? Por aquí.
Tengo muchas piezas volando por aquí. Esto no es mate. Te gané. Trabajito. Bueno. Otra cosa que puedo implementar es mostrar las piezas que se van comiendo por aquí. Y la puntuación. La diferencia. Pero bueno, para otro día. Bueno, me voy. Hasta luego.